Que vean, ahí está la temperatura, 92 grados, y ahí encendió el motoventilador. Vean, ahí se escucha cómo encendió el motoventilador, 92 grados, y tan tan papá, lo que le puse un indicador LED de que mi motoventilador está encendido. Lo puse ahí abajo, ¿por qué? Porque como está muy grande el indicador, no quería perforar esta parte de aquí, esta parte de aquí, esta parte de acá. Pero hay indicadores más pequeños, mucho más pequeños, los cuales le pueden hacer muy útil y no es necesario que ponga ese grandote. Yo lo puse de ese lado porque para mí es más factible. Voy manejando, tum tum, y volteo abajo y ahí se ve el indicador que encendió mi motoventilador. Ahí se va a apagar ahorita. Ahí se apagó el motoventilador y igual se apagó el indicador LED que nos está indicando cuando el motoventilador se enciende, cuando el motoventilador se apaga. Muy bien hecho, Vicente del canal Vicena22. Ahí se encendió el motoventilador, ahí se puede escuchar. Y vean la lucecita LED, ahí está. Ahí está encendido. Temperatura de 94 grados. Y ya tenemos la lucecita LED encendida. Estoy en plena instalación. Vamos a poner un switch botón para que nos encienda el motoventilador directamente de acá en caso de emergencia. Este switch botón va directamente a la batería. Yo lo puse ahí abajo. Ya es gusto de cada quien. Lo pueden poner donde ustedes quieran. Se apague. Ahí está. Ahí se apagó y se dejó de escuchar el motoventilador.